El negocio en sí, digamos, empieza como un hobby, digamos. Lo buscamos como, hicimos un rancho para yo y mi hermano, digamos, pasar un día de vacaciones que tuviéramos juntos. Y en eso mi mismo hermano, ya sí que hicimos el ranchillo, me dice, qué bonito hacer un estanque ahí en ese hueco que se ve ahí para meter peces de colores. En eso empecé a buscar opciones y me voy a un muchacho, yo de peces de colores no voy a vivir, digo, mejor voy a buscar tilapia para yo tratar de comerme, aunque sea una tilapia, alguna vez que alguien venga al rancho. Llego donde un muchacho y me dice, no, donde usted está, la tilapia no sirve porque es un lugar muy frío. Y en los años 94 yo había andado por el Cerro de la Muerte y ya habían señores aquí que habían echado trucha entre el vivo y se había dado. Entonces el proceso me quedó a mi experiencia. Lo mío es trucha en San Pablo. Compré las primeras 1000 truchas, me las traje, las eché. Compré el saco de alimento, que hay que echarse los molidos ahí con una paciencia todos los santos días, 10 veces al día. Entonces, era muy bonito. Y las truchas se fueron dando y fueron creciendo hasta que ya, digamos, a los 3 meses tenía trucha muy linda. Un día ver eso del trabajo y todas mis truchas están muertas. Y ahí me dolió mucho y empecé a investigar qué pasó. Un muchacho me las mató. Quedaron 25 truchas vivas en la poza. Con el alimento que tenía, que era un quintal de 30 kilos, me duró hasta diciembre, de diciembre a diciembre. Crié 25 truchas como mascotas. Me dio lástima comérmelas. No. Yo las veía, aquello era una mascota, todas bien lindas, pintaiticas, casi de kilo. Volví al Cerro de la Muerte, traje unas 1500. Hice 2 pozas más y seguí creando trucha y ya a los 8 meses después ya estaba vendiendo a un primer cliente que llegó acá a una poza de estas. Sacan los huevos a la trucha, ellos saben el día exacto en que la trucha, digamos, se tiene el estómago suave, lavan en una taza los huevos, ya les botan el agua, vuelven a lavarlo un toquecito, entonces agarran un macho, le echan la lechita del macho también y los dejan reposar ahí durante cierta cantidad de tiempo, al mes, 22 días, mes, empiezan a salir del huevito los animalitos y con el mismo cascarita del huevito, ella se va a alimentar en esos días. Y la alimentación se da como desde agosto en... Se empieza a dar como desde agosto hasta febrero o marzo, o sea, en el Cerro de la Muerte. Entonces usted puede ir a traer alevines en cualquier tiempo de esos. Yo tengo tres lagunas, digamos, una de las lagunas es donde yo crío de diciembre hasta Semana Santa. Ellas toman un tamaño de una pulgada a 200 gramos más o menos en ese tiempo. Después toda la grande la paso a otra laguna para donde la gente pesca y la de 200 gramos la paso a una laguna grande y empiezo a darle bastante alimento para que haga un tamaño rápido para que llegue ya más o menos a los 400 gramos, que ya a los 400 gramos es donde usted empieza a vendérsela al cliente para que la disfrute, digamos, en un plato. También, digamos, en Semana Santa o así, existe la opción de que hacemos una poza entre el río. Digamos que los chiquitos, digamos, una poza pequeña, los chiquitos vienen y disfrutan un montón en el río, porque el agua es bastante limpia. Existe también un tour a una lechería, un tour a la caminata de montaña, un tour a un microbeneficio de café. Entonces, la persona que viene a hospedarse o a quedarse, ellos toman la decisión de qué tour quieren hacer o quieren quedarse nada más descansando en las cabañas o ahí meciéndose en las macas. He aprendido estando observándolas, digamos, a ellas, trabajándolas a ellas, entonces ya usted sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. No dejar que se les rebalsen las pozas, tener los tubos limpios, una basura en el río, una bolsa que tire a alguien, todo eso tiene que andarlo recogiendo porque usted sabe que esa bolsa misma te va a venir y te va a tapar tu propio negocio, mejor dicho. Entonces eso hay que agarrarlo, limpiarlo, o sea, casi que es doble sentido, ayuda a la naturaleza y te ayudas vos también.